Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Leonard TV. En esta ocasión tengo un invitado especial. Él es hijo de padre dominicano y su madre es haitiana. Tiene la nacionalidad dominicana y ha vivido toda su vida, obviamente porque nació allá, en la República Dominicana, pero se ha movido entre las dos comunidades, la haitiana y la dominicana. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Leonard TV. Buenas tardes, Leonard TV. Para mí es más que un placer estar contigo ahí para dar las informaciones tal como son. Ok, es un gusto. Y en esta entrevista, primeramente, como dominicano que eres, de ascendencia haitiana, vamos a decirlo así, porque sabemos que la Constitución dominicana tiene el derecho de sangre, no de suelo, a pesar de que hubo unas filtraciones donde hubo muchos casos de hijos de extranjeros que tenían documentos dominicanos por haber nacido allá, pero como se ha ratificado lo que es esa ley y que ahora mismo para ser dominicano tiene que ser uno de los padres o ambos dominicanos. Ahora bien, cuéntanos tu historia más o menos de tus padres, cómo se encontraron y cómo llegaste a nacer en República Dominicana. Bueno, mi mamá llegó a la República Dominicana como llegan todas, ilegal, y con el tiempo ella logró obtener su pasaporte, sacó su pasaporte haitiana, y se casó con mi papá y tuvieron este servidor que se encuentra aquí. Y yo normalmente nunca tuve ningún problema para tener un documento dominicano porque yo porto una cédula dominicana igual que cualquier otro dominicano. O sea que para mí nunca ha habido ningún tipo de problema. Ok, pero ahora mismo con el tema de las deportaciones masivas, ¿acaso te ha visto afectado? ¿Y cuál es tu color de piel exactamente? Normalmente yo soy morenito y también eso me ha causado problemas porque tú sabes que siempre ha existido como una confusión aquí. Tú sabes que muchas veces no tienes tú el parentesco más de su madre que de su padre. Entonces la policía me han dado un trato como un haitiano. ¿Me entiendes? No digo que no lo soy, pero ya que porto una cédula dominicana, creo que debería de haber una consideración y un trato muy diferente. Pero al final, siempre ha habido como, han sabido como equilibrar en situaciones así. Ok, ¿te han llevado preso? ¿Han intentado deportarte? Me han llevado preso enredada, que es algo normal en la República Dominicana. No, nunca han intentado deportarme porque siempre ando con mi documento, siempre porto mi cédula encima, pero yo digo que si han dado el caso de que yo no tenga la cédula encima, de seguro que frenaré a Dajabón. Ok, en cuanto a la comunidad haitiana, viviendo allá en la República Dominicana, ¿qué opiniones positivas tienes de los dominicanos hacia los haitianos? ¿Cómo ves eso allá, en tu opinión personal? Mi opinión personal es que en cada nación existen leyes. Si una persona se encuentra en un país de manera irregular, sin documento al día, bueno, normalmente si están deportando, no veo la razón de por qué tener consideración con alguien que no tenga un documento legal en el país, ¿me entiendes? Esa okay. Es mi opinión, porque si tú estás ilegal en un país, yo no veo por qué tú tienes que estar sintiéndote mal al ser deportado. Ahora, bien, de la forma que lo deportan es lo que llama mucho la atención. Tiene que haber un protocolo, tiene que haber un trato muy diferente, porque según el trato que dan, no es de humano. Okay. Porque yo vivo aquí y usted. Ok, pero anteriormente a las deportaciones masivas, ¿cómo vivían los haitianos en la República Dominicana? Bueno, cuando yo era menorcito en la República Dominicana, el trato era muy diferente porque cuando venía, antes era la guardia, no era migración.
Las migraciones se encontraban mayormente en los pueblos, pero en los campos era la guardia que acorralaban a los haitianos. Yo veía que los mismos dominicanos protegían a los haitianos e incluso lo escondían. ¿Me entiendes? Pero hoy en día no es igual. Es muy diferente. Okay, pero en ese tiempo, ¿cómo vivían los haitianos allá en cuanto a trabajo, trato, la facilidad de circular en el país? ¿Cómo era eso exactamente? Era un poco difícil ver los haitianos dentro de la ciudad. Era más metido en campo, en donde habían trabajo como agricultores, construcciones. Era un poco muy difícil de ver esa cantidad de haitianos de que en la ciudad así metido. Okay. ¿Y en qué parte creciste en la República Dominicana o naciste? Yo nací en Constanza, crecí en Santiago. Y dentro de esos dos lugares, son dos lugares que yo le veo como mucha diferencia, porque cuando yo crecí, que venía creciendo en Constanza, la guardia era insoportable. Acarreaban a la gente en esos cafetales. Pero después que yo ya tuve un buen conocimiento y estaba en Santiago, yo veía que la migración era un poco diferente porque no se metían a los campitos y que a recoger la gente. Pero ahora no, ahora están en todas partes. Ok, según opiniones de la nación dominicana, en la mayoría, dicen que ya no necesitan la mano de obra haitiana, que se sienten invadidos. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Acaso crees que hay una necesidad de mano de obra haitiana o lo que está sucediendo allá de la expulsión masiva está bien o está mal o debería haber una solución para que ambos pueblos puedan ayudarse entre sí? Yo no considero eso como una invasión. Yo simplemente lo veo como una necesidad. Porque si fuera al revés, de seguro los dominicanos no estarían todos metidos en la República Dominicana, fueran para Haití a buscar su mejoría. Porque si de aquí salen para otros países que quedan más lejos, si Haití estuviera, si tuviera más economía que la República Dominicana, de seguro el dominicano iría para allá. ¿Me entiendes? Por eso yo digo que eso no es una invasión, eso es una necesidad y sabemos con lo que está pasando a aquel lado y por la razón de también por qué vinieron esta gente en verdad a este país. Ok, pero hasta ahora, ¿no crees que la República Dominicana le ha dado una buena mano amiga a Haití en cuanto a la migración de las personas que andan buscando refugio allá en RD? Sí, claro, claro que han dado una mano amiga. Y la mano amiga viene saliendo como de ambas partes, si tú lo ves de un punto de vista, porque aquí la agricultura, lo que es la construcción, la agrícola, mayormente viene siendo por la mano de obra haitiana. Porque si tú te fijas, cuando se ataca mucho que deporten y que deporten haitianos, y se llevan una cantidad de haitianos, y las otras cantidades de haitianos que se quedan tienen miedo a salir a trabajar, de una vez salen muchos dominicanos diciendo que necesitan la mano de obra haitiana. O sea que la mano de obra haitiana hace gran efecto aquí en este país. O sea, ¿consideras que el gobierno dominicano debería por lo menos tener un plan para que más o menos, aunque no se queden todos, pero que haya una cantidad legal que pueda trabajar? Me imagino. Yo creo que sí, deberían darle la oportunidad a los que se dedican a trabajar, no a los vagabundos, porque también hay que ser claro, hay un sinnúmero de haitianos que lo que vienen es a vagabundería aquí en este país, ¿tú entiendes? Pero los que están trabajando y que le faciliten una manera de ellos poder legalizarse, entonces ahí eso sería muy diferente. Ok, pero como tú eres padre de ambas naciones, o sea, padre dominicano, madre haitiana, ¿cómo tú te ves con la balanza entre las dos naciones? Bueno, yo he tenido que sobrellevar, porque muchas veces me encuentro hasta en vehículo y he topado con muchos dominicanos que critican mucho a los haitianos, como también he tenido muchos dominicanos amigos que hablan bien de los haitianos. O sea, yo he tenido que vivir, como saber vivir, yo he tenido que aprender a vivir dentro de las dos naciones. O sea, tú estás neutro, no tienes No, una yo no opino parte. bien.
No opino bien ni mal. Dices lo que es. Claro, lo que es. En realidad hay muchos haitianos aquí, en realidad hay muchos que están trabajando de manera normal y en realidad el gobierno ha impedido como la facilitación de documentos a los morenos. O sea que yo he tenido que entender los dos problemas de ambas naciones. Okay. ¿Acaso piensas que en realidad la migración haitiana es una amenaza para la República Dominicana? No es amenaza, porque una amenaza es cuando otra nación entra a otra nación a pelear, a reclamar un territorio. El haitiano simplemente viene aquí a este país a trabajar, una gran mayoría, ¿me entiendes? Okay. ¿Qué opinas Me pasa sobre esas esto. personas que llevan Ajá. años en la República Dominicana, incluso que han nacido allá, que ahora mismo se ven en la misma canasta con los que han emigrado por la inseguridad en Haití? Ah, te refieres a los jovencitos que Sí, nacen. los que han nacido allá, los viejos que estuvieron cortando caña, trabajando desde hace muchos años, más de 30, 40 años, ¿acaso deberían recibir el mismo trato de los que han entrado en los últimos años? El trato debería ser diferente, pero aquí el trato te la dan, depende de tu documento. Si en dado el caso tú no tengas un documento que represente que tú naciste en el país, prácticamente te tratan como que tú nunca hubieras nacido aquí. O sea que también existen muchos de los haitianitos que nacieron aquí, que tienen un comportamiento de dominicano puro. O sea que es una balanza que es un poco difícil, ¿tú sabías? Sí, pero en cuanto a las personas ya de avanzada edad, personas que han dado toda su juventud en República Dominicana, que estuvieran allá todo ese tiempo, aunque de su parte han cometido el error porque anteriormente era fácil conseguir un documento legal en la República Dominicana. No nacionalidad, sino había visa bien barata, también había la posibilidad a través de un abogado ante migración obtener una tarjeta de residencia, sea temporal. Han cometido ese error, pero dependiendo, porque sabes que la mayoría de los que trabajan en los campos no tienen como esa formación de saber qué hacer y pensaron en algún momento que RD nunca iba a llegar a ese punto. Entonces, esa persona más o menos, cuando vayan, por ejemplo, digamos a los batelles, ¿tú crees que debería ser igual como los que han entrado ya recientemente? Hace 5, 6 años, 4 años, más o menos. A eso me refiero. O sea, esa persona, si no deberían tener una consideración para ella, esa persona. Deberían tener la consideración, pero actualmente no están considerando. Porque ahora mismo, si tú te fijas, ha habido como muchas personas que han utilizado la palabra de que es una invasión. Entonces, al utilizar esa palabra, ahí es que vienen como no considerando. Ellos no consideran a nadie. Por más tiempo que tú hayas tenido en la República Dominicana, si tú no portas un documento actualmente, bueno, ahora mismo lo que hay que tener es una cédula. Si tú no tienes cédula, hay unos carnés que dieron, esos carnés están todos vencidos, no hay una facilidad de renovar nada de eso. Entonces, yo creo que por esa razón es que ellos no quieren tener la consideración, pero deberían considerarlo, por lo menos renovándole el carnés. Ok, bueno, si tú te fijas en los comentarios, en mis videos, la mayoría de los comentarios dicen que exactamente es que ya no quieren ningún haitiano en la República Dominicana. No importa que sea trabajador, no importa que sea estudiante, graduado, no importa, o sea, es que no quieren. O sea, ¿tú ves que eso está bien? Eso es comentario, ni más ni menos que un comentario, porque el mejor amigo del dominicano es un haitiano. Pues yo crecí dentro de dominicano y mis mejores amigos eran dominicanos. Eso es los comentarios, que de 1 millón de dominicanos aparecerán 400, los 600 miles, ellos quieren mucho a los haitianos. ¿Tú crees eso? Sí, porque es que, mira lo que pasa, el dominicano tiene un sistema. El sistema del dominicano es que si te escucha decir, sácalo, 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 ellos también lo dicen, pero jalan a uno como haitiano y te dicen, tú no, tú eres de aquí, tú eres de nosotros. ¿Tú me entiendes? Okay, ya entiendo. O sea que hay una doble moral. Es una doble moral. Porque yo he visto a donde muchos dominicanos han dicho, no queremos más haitianos aquí.
pero jalan un buen amigo de ellos que es haitiano. No, tú eres de aquí, tú no te vas. ¿Tú entiendes? Entonces, al final el dominicano quiere mucho al haitiano, pero el haitiano que hace lo correcto. ¿Tú entiendes? El haitiano trabajador, el haitiano tranquilo, el haitiano que no anda malgastando lo de ellos. ¿Tú sabes que hay dominicanos que se sienten mal hasta con el haitiano que viene y trabaja y malgasta lo de ellos? Sí, claro que sí, porque en una parte muchos dominicanos quieren que Haití progrese para que la migración hacia República Dominicana pueda cesar. Claro, tener un balance, Un porque balance, claro que sí. lo que sucede es el descontrol. Es el descontrol, pero si esto tuviera un poco de control y todo marchara bien, eso no iba a, no iban a estar con eso, en realidad. Ok, como dominicano que eres, ¿has visitado el país de tu madre, Haití? Sí, yo he ido a Haití, e incluso a mí me gustó Haití. Hablemos de algunos mitos que siempre ha habido, porque yo tengo una amiga dominicana que una vez me vio publicando unos videos y fotos de allá, de Haití. Ella hasta me dijo, excúsame, Leonard, porque yo en realidad pensaba que Haití era como dicen, que es una letrina, que es feo, que no hay nada bonito allá, pero sin embargo veo que tú estás publicando cosas bien bonitas. Entonces, ¿qué tú opinas sobre eso de las personas que ignoran y dicen que Haití ni siquiera hay casas, edificios, ni nada bonito? Haití es bonito, pero hay lugares que no son tan bonitos, porque hay que ser sincero, ¿tú entiendes? Hay muchos lugares en Haití que son muy lindos, muy hermosos, pero hay un descuido de la misma sociedad que ellos han mantenido algunos lugares medio feos. Quizás son esos lugares que la gente resalta, pero hay lugares en Haití que tú llegas que hasta los hoteles son 5 estrellas, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, Entonces, ¿ya? ¿cómo es? Sí, diga. No, yo digo que entonces quizás ellos hayan visto esa parte negativa más que la parte positiva, por eso ellos hablan más, porque muchas veces en las redes sociales resaltan más lo malo que lo bueno. O sea, lo Entonces, negativo. lo negativo, exacto. Entonces, quizás por esa razón ella tenía ese mito en su cabeza. ¿Cómo te mueves en la frontera cuando cruzas Haití? ¿Acaso tienes inconvenientes? ¿Cómo es eso? Yo últimamente me puse a pensar y dije, lo hice mal. Yo fui para Haití, no saqué pasaporte ni nada, crucé como un haitiano y de allá para acá me detuvieron los cefrones de la frontera, en donde ellos me agarraron y me estaban revisando, investigando. O sea, ellos tienen toda la razón en hacerlo, ¿tú entiendes? Porque yo no crucé para Haití con un pasaporte ni nada, pero yo tampoco tenía como el conocimiento de eso. ¿Y te dejaron regresar sin ningún problema? Sí, yo regresé normal, porque ellos lo único que me hicieron fue pagar un impuesto que me costó como 600 pesos y Okay. después yo regresé normal. Pero me advirtieron, me dijeron que si yo quiero ir para Haití, yo puedo cruzar normal, pero tengo que sacar un pasaporte o un permiso. O sea, el pasaporte dominicano con un permiso para salir del país y entrar a Haití. Sí, con un pasaporte dominicano. Claro, porque tú tienes cédula dominicana. Claro. Ok. Bueno, muchas gracias. Espero que la gente haga su pregunta para una segunda parte de una entrevista con un arrayano, vamos a decirlo así, que es mitad dominicano y mitad haitiano. O sea, un dominico haitiano. Esa es la palabra que se usa aquí, Sí, dominico haitiano. dominico-haitiano. Pero en la capital se dice arrayano también. Pero se conoce más el dominico haitiano. Ok, ya escucharon, espero que den sus comentarios. Pero también me gustaría recibir a dominicanos de pura cepa en esta plataforma, porque la gente ya están comentando que estoy más con el balance a favor de mis paisanos haitianos. No es así. Yo viví mucho tiempo en la República Dominicana y yo conozco y sé de muchas cosas. Ahora no estoy viviendo allá y yo personalmente agradezco a la República Dominicana por muchas cosas, por lo que como comunicador estoy neutro y en parte defendiendo la verdad. O sea, las personas se expresan y ahí mismo puedo dar mi opinión, pero hasta ahora estoy neutro. Solamente me gustaría conocer el testimonio, no solamente de haitianos, sino también de dominicanos. Así que comuníquense conmigo en el número de teléfono más 52.
81-1904-7117. Más 52, porque el número es de México, 81-1904-7117. Pueden comunicarse conmigo y nos pondremos de acuerdo para una entrevista a dominicanos de pura cepa, tanto como haitianos también, que sean dominico-haitiano, haitianos que están ilegal allá. No importa quién sea, esta plataforma es para escuchar las opiniones. Mi hermano, muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias a usted también, bye. Gracias a los que hasta ahora están viendo este video. Espero sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.